En medio de una gravísima crisis de salud, donde la pandemia de COVID-19 ha dejado, tan solo en el transcurso de la última semana, 765 personas contagiadas por este virus y 19 han perdido la existencia en el mismo lapso, existen todavía, y por muy increíble que parezca, presidentes municipales del interior del estado que, de manera completa y absolutamente irresponsable, prefieren llenar las arcas, vía el cobro de suelo, permisos y multas, que velar por la salud de la población. Con Omicron ya presente en Jalisco y muy seguramente en nuestro territorio estatal, Aguascalientes alcanza ya en este momento 39.423 contagios acumulados, en tanto que 4.457 habitantes de la entidad no han logrado vencer la batalla contra la pandemia. Ello tiene sin el menor cuidado a los presidentes municipales de San José de Gracia, Armando Rodríguez Domínguez, y de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, quienes en fecha reciente celebraron las ferias del maíz y la guayaba respectivamente. Por el mismo camino va Javier Rivera Luévano, el Chulo, presidente municipal de Rincón de Romos, quien pese al enojo de buena parte de los habitantes de ese lugar, arrancó ya con los festejos de la Feria del Señor de las Angustias, patrono cuya devoción suele congregar cada año a decenas de miles de fieles de toda la región. En una actitud de negligencia criminal, el presidente del patronato de la Feria Regional de Rincón de Romos, Fernando Fernández, cree que con un simple termómetro y regando de madrugada sanitizante con tractores agrícolas, podrá combatir un virus que, está comprobado, se transmite ya por la vía aérea. Es decir, quienes están contagiados exhalan COVID en cada respiración, el cual llega sin problemas a quienes se encuentran cerca. Vamos a pedirle a las personas que deseen asistir, acudan a Presidencia Municipal por sus boletos de manera ordenada. Ya ahí me indicarán el número de boletos que vamos a entregar por persona para que la mayor cantidad de personas de Rincón, sin hacer distinción, puedan acudir a ese evento. Entonces no pudiera darle con exactitud la asistencia. Lo que sí, el traslado del Señor de las Angustias, ya lo comentará el señor cura, es muy, muy difícil controlar por el fervor que hay al Señor de las Angustias, donde sí todo el pueblo se vuelca a acompañar al Señor de las Angustias en el traslado. ¿Hay alguna posibilidad de que se cancele? ¿Se va a hacer? Mientras tanto, y gracias a la actitud irresponsable de ciudadanos y gobiernos, las personas con síntomas abarrotan los centros de detección, tanto en el IMSS, el ISSSTE, el ISEA, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y hasta en cada laboratorio y farmacia de la entidad. Los que están agarrando, le están dando los chequeos necesarios porque son de como de 20 minutos por persona. Ay, Dios. Porque me han ido que como 5 y máximo 10. La chequeada es un test nada más. Para tu prueba COVID es un test. Son, pero le están haciendo los estudios, no sé. La pandemia no ha terminado, no concluirá por decreto, buenos o malos deseos o escondiendo las cifras y los muertos en el closet. Veremos el final de esta grave situación solo en la medida que todos, sí, todos, tomemos conciencia.